En este video vamos a estudiar las situaciones que pueden desplazar la curva de la demanda agregada. En el capítulo anterior vimos por qué cuando los precios disminuyen aumenta la cantidad demandada, pero hay otras variables que afectan la cantidad demandada de bienes y servicios a cierto nivel de precios. Recordemos que los componentes del PIB de la economía, el consumo, la inversión, el gasto del gobierno y las exportaciones netas hacen parte de la demanda agregada. Cuando estas variables cambian, la curva de la demanda agregada se desplaza a la derecha o a la izquierda. Un desplazamiento de la curva de demanda agregada se puede dar por cambios en el consumo. Por ejemplo, si los consumidores mejoran su nivel de ingreso o esperan que mejore a futuro, significa un aumento en la percepción de riqueza de los consumidores, lo cual se traduce en un incremento en la cantidad demandada de bienes y servicios. El consumo también puede variar porque aumenta el precio de las acciones. En estos dos casos, la curva de demanda agregada se desplazaría a la derecha. Por otra parte, si alguna variable o situación, como el aumento de los impuestos, influye en la reducción del consumo, la curva de demanda agregada se desplaza a la izquierda. Otra variable que puede desplazar la curva de demanda agregada es el cambio en la inversión. Supongamos que las empresas se sienten optimistas con las condiciones del mercado. Esto las lleva a aumentar su gasto en inversión para comprar más máquinas o construir nuevas plantas. Por eso, la curva de demanda agregada se desplaza a la derecha, resultado del aumento en la cantidad demandada de bienes y servicios. Pero si el gobierno decide incrementar los impuestos a las empresas, afecta directamente el gasto en inversión, razón que desplaza a la izquierda la curva de demanda agregada por la disminución en la demanda de bienes y servicios. Para algunos economistas, la variación en el gasto del gobierno es la más influyente para desplazar la curva de demanda agregada. Un gobierno puede aumentar la cantidad demandada de bienes y servicios por medio de la construcción de una escuela, una carretera o un hospital. Todos estos gastos desplazan la curva de demanda agregada a la derecha. Si por el contrario un gobierno decide disminuir las transferencias a cierto sector de la economía, desplazaría la curva de demanda agregada a la izquierda. La variación en las exportaciones netas también puede desplazar la curva de demanda agregada. Si por ejemplo en el país B se imponen restricciones comerciales a las importaciones, provoca una reducción en las exportaciones netas del país A. Es decir, en este país baja la cantidad demandada de bienes y servicios, por lo cual la curva de demanda agregada se desplaza a la izquierda. Pero si el país B está atravesando por un periodo de gran expansión económica, necesita importar más bienes y servicios. Por eso las exportaciones netas de la aumentan y de la misma manera lo hace la cantidad demandada de bienes y servicios. Y este aumento desplaza la curva de demanda agregada a la derecha. En resumen, cualquier situación o variable que aumente el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones netas a cierto nivel de precios desplaza la curva de demanda agregada a la derecha. Si ocurre lo contrario, la desplaza a la izquierda. En los próximos capítulos estudiaremos los efectos de la política fiscal y monetaria en el desplazamiento de esta curva.